there was darkness. Only a terror, myself, and the void. I was content with nothing. She dreamt of light, of life, of humanity. We disagreed, and yet, in her world, there were gods. Majossa of the desert. Largon of the sea. Rye of the endless skies. And Hierot of the frozen tundra. But fate stole Ikera away. Without her, there was conflict. Then wars. In the end, it was Rye who sought to outshine the sun that would pull the world into his flame. Caught within Rye's gaze were the Keepers, an order sworn to protect Eterra's memory and the power it still holds. They were joined by someone unexpected. A traveler, willing to walk into the flames of war. But why? Was it honor they sought? Power? Redemption? Or was this fate? Perhaps. But no story is quite that simple. En los únicos días que tengo algo así de tiempo, estoy aquí. Abro directo y estoy más tiempo. Si de hecho, por ejemplo, esta semana pues no abrí el lunes, ya lo dije. Y por eso también en parte estoy haciendo el día de hoy un poquito más largo el streaming, por eso. Porque hay que compensar el lunes. A ver, ¿qué les pasa a estos lobos? Guapo el bicho este. La montura esa. No sé si regresa al campamento de los guardianes. Vale, hay que volverse para atrás. A ver, yo humilde con mi emulador. A ver, el emulador, mientras te tire cosas, pues estamos en las mismas. Está bien, ¿por qué no? De hecho, hay muchas personas que prefieren jugar en emulador y obviamente no gastar el dinero en la consola, ya sea porque prefieren no hacerlo o ya sea porque no lo tienen, obviamente. Vamos a ponerle 15% de daño al lobo. Si yo lo he dicho muchas veces, que quieras o no, a día de hoy, si tienes un PC que pueda hacer, o sea, que puedas hacer bastantes cosas con él, al fin y al cabo podrás jugar a prácticamente todo. A ver. No sé si hay algún shift. Vale. O sea, con shift lo vendemos todo. Y vamos a ver si hay algo de equipo que me vala. Hostias, lo del shift. ¿Por qué sale tan mal esto, tío? Maná y armadura.
Mana y armadura. Me voy a pillar estos. No. Déjame comprar. Boba. Daño cuerpo a cuerpo. Vida y vida. Daño de rayos. Me voy a pillar el anillo también, este. Así ponemos ya los dos. Y las runas, que no sé. Esto también lo vamos a pillar. Y esto es de dos manos. Cetro. Pues mira, voy a pillarme esto. Voy a vender la lanza. Y voy a pillar un escudo. Una PSP está muy buena para ir de viaje. Claro. A ver, todas las consolas portables al fin y al cabo. Es la ventaja que tienen. Vale, más puntos de habilidad. A ver. Puedes equipar hachas en la mano secundaria. Nah, o sea, esto es un dual wield, ¿no? Sí. Mañana de hojas. A ver, me lo voy a poner. Dual wield. Nunca viene mal. Y tenemos otro punto. Que lo voy a poner aquí. ¿Y aquí tenemos algún punto? No. No sé, a mí me está molando. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me está molando el rollo del juego. Sea, es una mezcla de entre Diablo, pero tirando más a lo que vendría a ser un Patch of Exile. Con un poquito mejores los gráficos, tampoco mucho, la verdad. Pero bueno. La cosa sería ver, pues eso, el mid-game y el endgame. Porque el early, pues va a ser lo mismo de siempre. Subir el personaje, ir equipándote poco a poco, con cosas mejores que obtengas. No va a cambiar mucho de todos los juegos. La cosa es esa, el mid-game y el end-game, a ver cómo estará. Pero hasta que lleguemos a eso, no me acuerdo cuál es exactamente el nivel más alto. Pero si tenemos habilidades de nivel 35 y tal, sea, son unos cuantos niveles los que hay que subir. Ya lo veo muy bien. A ver, es que a mí no me está disgustando para nada. Pero es lo que digo. Si no has jugado nada parecido, no has jugado al Patch of Exile, no has jugado Diablo, no has jugado ningún juego de este estilo, va a ser muy lioso empezar. Pero muy lioso. Y es normal. Porque no sabes nada sobre el mundillo. No, me quedo con los otros. Parecen mejores. Entonces, los tótems es que están rotísimos, ¿eh? Me están carrileando realmente los tótems y el lobo.
A ver. Un casco bastante mejor. Los guantes. Bien. Vamos a poner. Y un hacha a dos manos. No quiero armas a dos manos. A ver. Esto es de centinela. Y esto también, me imagino, sí. Otro escudo. Velocidad de movimiento. Daño a fuego. Armadura y probabilidad de bloqueo. Va a ser mejor. Eficacia de bloqueo. El otro realmente es mejor, pero por estadísticas este me da más. Y esto también. Esto es para nivel 15. Esto es para nivel 18. De golpe crítico, ¿qué quiere decir eso? O sea, hay muchas cosas que habrá que investigar. Es que literalmente tiras los tres tótems y venga, hasta luego, los bichillos pequeños. Vale, esto es lo rugido. Vale, o sea, esa es otra habilidad. ¿Esto me lo puedo poner en barra o qué? Sí. Pues esto no está mal. Quedan aturdidos la mitad de tiempo. O sea, es un aturdimiento de un C de 1,5. Vamos, el típico control de masas. De 1,5 y los bosses de 0,75. O sea, un tercio de un segundo. No está mal. Lo que vendría bien es alguna habilidad que reduzca defensas o resistencias en sí. Ah, que te pone el maná negativo. Hostias, eso yo no lo sabía. Ni me he fijado. Para los bosses, por lo que veo, es simplemente una interrupción. No es que sea un stun como tal. Por lo que dura. Vale, vámonos a ya la zona de misión, porque si no me pongo aquí a limpiar todo. Bueno, a ver, me voy a dar una pasada por aquí, yo qué sé, es que voy a acabar limpiando todo el puto mapa. Otro bastón. Pero no los quiero. Porque de hecho lo que quiero hacer es ponerme Dual Wield para probarlo. O sea, pero tiene un área bastante grande, ¿eh? Alrededor tuya, el grito. Eso mola. Una espada. A ver, vamos a ponernos esto.
Debería de ganar bastante daño, pero claro, con mis habilidades. No sé si se aplicará. Seguramente sí, pero no sé en qué grado se aplicarán las estadísticas a los bichos. A ver. Las pantallas de carga están bien bastante bien, ¿eh? De cambiar de mapa. No le veo mucho lag ni nada parecido. A ver, también que estoy jugando offline, ¿vale? Eso hay que decirlo. Es una de las cosas también buenas que tiene este juego, que te permite jugar offline. Para los autistas, como yo, me viene perfecto. A mimirla. A ver, tenemos el inventario petado otra vez. Hostia, eso es verdad, ¿eh? Estas botas. ¿Son mejores? No tengo hueco, tío. Tendría que empezar a tirar cosas. Otras botas. ¿Son mejores que las mías? Ah, realmente. Regeneración de vida, me la pela la de vida. Si fuese la de mana. Golpe de tormenta. Navidad nueva. Esto está bien, que te sube un poco de todo. Dos patos de mano. Nivel mínimo de la vida también va aumentando. Vale. Un poco cuerpo a cuerpo. Lo que no sé es que si, por ejemplo, me quito, por ejemplo, el lobo de aquí y me pongo esto, el lobo desaparece, ¿no? Porque ya no es una habilidad activa. Eso es una putada.
El lobo sí que me mola llevarlo. Vale, pues vámonos.